gente, muchas partes. Y ahí depende de la economía de nosotros los vendedores ambulantes. Lo más raro que he visto yo aquí, que tiene mucha plata esa iglesia. Nada al pobre. Me gusta el 20 de julio a las mujeres. Son muy lindas. Sí, hay unas que son bravas, hay otras que son... La iglesia es un cuerpo. La iglesia que tiene la cabeza en Cristo. Y el cuerpo que son los miembros. Soy habitante de la localidad San Cristóbal. Estamos ubicados frente a la catedral que ahora se llama Iglesia Niño Jesús, conocida popularmente 20 de julio, que este barrio aproximadamente fue fundado en de los primeros barrios de Bogotá en 1916. La mañana aún no define su carácter. El aire frío golpea con crudeza unos ojos redondos y firmes que no quieren parpadear. Finalmente, se quiebran con el tiempo, con imágenes lejanas que Inés, sentada en la puerta de la iglesia, desde su ingenuidad, intenta descifrar. Se imagina tierras lejanas, colores exquisitos, lenguas extrañas y mujeres que sonríen y danzan a pesar de la precariedad. El olor a incienso que emana de los tarros de quien viste de blanco le obliga a rascarse la nariz. El humo claro y denso nubla su rostro, y sus sentidos se pierden dentro de la multitud que devota entra por uno de los arcos a pedir sus respectivos milagros. Poco a poco, los feligreses llenan la plaza. Inés los observa y agita con sus manos un tarro vacío que apenas contiene unas pocas monedas del día de ayer. De su apariencia se desplegan raíces, orígenes de una procedencia misteriosa y legendaria. Un pedazo de Hungría se levanta sobre el lugar. No sabemos si por su ropa colorida o su aspecto tan peculiar. El caso es que llama la atención de algunos o de muchos. No se sabe si la observan con miedo o con pesar. Vengo de Cimitarra Santander del Magdalena Medio. Soy desplazada por los paramilitares que me robaron la finca. Y la única localidad que llevo 20 años viviendo acá, en este sector. El que no cree en Dios no está en nada. A mí... realmente me gusta San Judas Tadeo. También soy muy devota al Divino Niño. Quien diga que no hay brujas, sí las hay. Yo fui víctima de una hechicería de eso y que duré casi más de 15 años para quitarme ese mal de encima. Y así estoy, que voy en adelante, vea dónde estoy. Sí, tengo mis achaques, pero ya no es lo mismo. La verdad que aquí hay mucha cosa, porque como así como hay gente buena, hay gente que viene a llevar cosas para hacer la maldad a otro. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Pues yo directamente aquí en el 20 no vivo, pero sí hace muchísimos años que nosotros asistimos aquí al 20, hace alrededor, diga su merced, como de unos 36 años. Divino Niño, un milagroso. Cuando nosotros hemos estado en crisis en nuestro hogar, yo he venido mucho a orarle a Él para que por favor nos ayude con sus bendiciones en nuestro hogar, y gracias a Dios se nos ha cumplido. Tenemos un enemigo del alma, o sea, Satanás. Lo que es la brujería, lo que es la hechicería, lo que es el santismo, todo eso que es desde Satanás. Nosotros estamos invadidos por millones y millones de seres que no los vemos, son espíritus, porque estos no tienen cuerpo. Pero ellos tratan de meterse en algún cuerpo cuando la persona le da la oportunidad. De su aura emergen dos presencias inmaculadas. Por un lado, y aferrado a una de sus piernas, está el Niño Dios, sonriente y cubierto por un traje desgastado y roto color rosa. Por el otro lado, un turbante rojo se alza tres cabezas por encima de ella, y con la mirada sostenida al cielo y los brazos cruzados, el negro Felipe es quien la custodia. Gitana, camine para la plaza, le conviene. Ay, negro, no sea berriondo y déjeme quieta. Gitana, ¿cuándo le he fallado? Camine pues, su merced si jode. La gitana hace una mueca que deja entrever su diente negro. Mientras camina con esfuerzo, el Niño Dios se les adelanta apresurado sin decir una sola palabra. Las pomadas de marihuana y coca se les atraviesan por el camino, mientras que el río de gente les entropece su destino. El vapor de las aromáticas traza una ruta alterna en medio de los escapularios y las velas que aún no han sido encendidas. Las alpargatas miniaturas llaman la atención de la gitana. Vea, negrito, para el Niño Dios, le quedarían perfectas.
El hambre empieza a hacerse notar y el aroma que se eleva del aceite hirviendo de los chicharrones atraviesa sus fosas con dolor. No ha le dio una sola mano en lo que lleva del día. El negro Felipe la conoce tan bien que no puede dejar de sentir empatía por cada una de las expresiones que manifiesta su rostro. Y decidido, le señala un grupo de jóvenes que frente a la iglesia parece estar buscando historias para contar. Vengo a Milagro porque tengo cáncer de colon. Y él ya me lo volvió benigno. El niño Jesús es muy milagroso. Así esté sin dientes, ya me puso mi cáncer benigno. Pues la gente es muy cooperativa con uno. Le ayudan mucho, le regalan mercadito. Ropita, toda esta ropa que tengo me la da aquí el niño Jesús. Que hay diferentes magias. Magia negra, magia blanca y magia verde. Magia blanca es leer tinto, chocolates, la mano, el tarot. La negra ya es cosas feas, ¿no? Como darle sangre al marido, o hacer porquerías, o secar la persona con tierra del cementerio, o algo así. Esa es la magia negra. La magia verde es con hierbas. Cuando le dan un bebedizo a usted, pueden dar un cicuta, como mataron a un filósofo, a Sócrates, creo que fue. La mayoría somos católicos. Aquí nada de cristianismo. Religión. Y yo que leo las manos. Abuelita era gitana, ella era de húngaro, de Hungría, era húngara. Los niños juegan en la plaza principal con una pelota azul. El niño Dios camina en medio de ellos y sigilosamente, de una patada, la envía directamente hacia los jóvenes que se encuentran a puertas de la iglesia. La pelota golpea los pies del más alto y flaco de ellos, quien inmediatamente cruza miradas con la gitana, que decidida desde lejos camina hacia él. Ya no me diga negro qué hacer, que yo ya sé, aquí fue. Ella sabe que no hay pierde, pues a los jóvenes les encanta escuchar certezas que se esfuman en sus manos. Venga, le leo la mano, flaco, son solo 2,000 pesitos. El joven abre su mano derecha y ella, antes de que la diosa Fortuna le dé la espalda, la agarra con firmeza. En ese momento siente algo que nunca en su vida había sentido. Las nubes comenzaron a moverse rápidamente y las llamas del centro de la plaza se desplomaron coordinadas al instante. El niño y el negro la dejaron de custodiar y rodearon al muchacho. La gitana sintió un miedo y un frío cruel que se le caló en sus tuétanos. Quiso por un instante atribuírselo a su enfermedad. Negrito, ¿usted está viendo lo mismo que yo? No, no me hagan esto, muchachos, yo los necesito. El negrito asiente y ella entiende que el pelado no tiene ni idea de la vida que le espera. Me llegó mi hora, ¿verdad? Muy milagroso el divino niño. Yo la he hecho. Por la necesidad de mi familia, por mis amigos, por todo. Por lo menos la salud de mis hijos. El empleo para mis hijos. Hartos milagros me ha hecho el divino niño. Son hojas de romero, este es el incienso, esta es la colofonia y este es el estoraque. Este es el palo santo para sacar las malas energías de la casa. Si tiene mucha gente el agüero, de digámoslo así, Semana Santa para jueves y viernes santo. Por lo menos en la casa se hace el sahumerio, la espiga, las uvas, la mostaza y la sal marina para los baños. Y hay un dicho y es tan cierto, ¿no? Sal saca a sal. La mostaza, ¿para qué es? La mostaza es para la abundancia y la prosperidad. Dice que no, que brujas no las hay, que las hay. Sí, claro, sí. Dan esto, lo que me dice la gente, no sé, lo riegan en los techos y comienzan ellas a coger tía Pepita. Y ahí se dan de cuenta cuál es la que está haciendo la maldad. El 20 de julio es un choque entre culturas. Sincretismo de energías que se condensan bajo el sol. La vida se basa en la religión. Es la fe transformada en lo bueno y en lo malo. Siento que es de los lugares más contradictorios en los que he estado, por lo bello de la fe en muchas cosas, pero también lo triste de cómo se prostituye eso, ese sentido espiritual para todo tipo de cosas. El 20 de julio es un rebusque de creencias. Dios bendiga este negocio.
El flaco concentró su mirada sobre las líneas de su mano y vio en estas imágenes de mujeres desconocidas en medio de montañas. Vio a su madre y a su abuela y a la madre de su abuela. Pensó en lenguas extrañas y de inmediato la cerró rápidamente y le pidió que no le dijera nada que lo pudiera dañar. La gitana lo agarró de su hombro y le sonrió. En ese pequeño lapso de tiempo, el cielo se quebró y la luz comenzó a chorrearse en una sola dirección sobre la gitana, quien con su piel pálida yacía ya en el piso, inmóvil y en paz. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La Cruz Roja se hace presente y los más devotos unen sus oraciones fervorosamente en busca de un milagro que le permita a la mujer sanar. Un padre, atravesando los cantos y plegarias, pone una cruz sobre el pecho de la anciana y comienza en silencio a orar. Alguien se acerca y en sus manos le amarra un escapulario verde. De repente, la gitana da un suspiro profundo y de un solo golpe queda sentada. ¡Aleluya! 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 Inés piensa realmente que su enfermedad se ha ido, porque ella cree y tiene fe en el divino niño y en el negro Felipe. El flaco siente un dolor intenso en la cabeza y con sus manos intenta apaciguarlo, pero se sorprende al ver en cada una un mechón de pelo que por más que busca explicarlo se escapa de su razón. ¡Ah! Los vendedores de agüeros regalan palos santos para que sean movidos como maracas. Una mujer le ofrece granos de mostaza. Los comerciantes planean en silencio sus futuros productos. El cura aprovecha la última misa para contar el milagro de Inés. Ella agita su tarro vacío que milagrosamente poco a poco se va llenando de monedas, mientras que a lo lejos el negro Felipe y el niño Dios se pierden en el horizonte escoltando una escueta figura que tras su paso dejó un halo añejo de juventud.